provincial, y como lo habrán presentado ustedes, es legislador provincial. Ramón, para la primera pregunta, ¿cuál es el objetivo de esta entrega de semillas? El objetivo es, como digo yo, es sembrar esperanza. El tema de la semilla es una esperanza que crece algo bueno. Y en esta época difícil que estamos pasando, necesitamos esperanza y el crecimiento de cosas buenas. Me refiero a la época difícil del COVID. Este es un programa que se llama La Huerta en tu Hogar, es un programa que viene del Ministerio de Agricultura, donde para que las semillas lleguen a los interesados, colaboramos todos, el Ministerio, los legisladores, los intendentes, trabajamos en equipo. Acá en Mortero lo va a distribuir el municipio local, que recién estuvo el intendente, los concejales. Y bueno, en el departamento de San Justo hubo 6.771 inscritos, en la provincia de Córdoba 80.000 inscritos. La inscripción es muy sencilla, es gratuita, no hay que tener ningún requisito especial, es fácil acceder al programa. Así que bueno, los invito a todos para que se sumen a este programa. Si no se anotaron, el año próximo va a venir la temporada otoño-invierno, así que bueno, para que se puedan anotar. Y lo que digo yo es que hay que buscar vínculos familiares, entonces que esto lo trabajen juntos la familia, los hijos, los papás, que vayan haciendo la huerta, que se incentiven, y así logramos tener buen alimento, porque es el alimento nuestro propio, y abaratar algunas cosas, ¿no? Y después lo más importante, que es la unión familiar, que nosotros como sociedad necesitamos instituciones familiares, que la institución familiar siga siendo fuerte, ¿no? Pues semillas que se entregaron achicoria, apio, berenjena, cebolla, lechuga y tomate para hacer una huerta ahora en el verano. Exactamente, yo ahora me estoy volviendo. Nosotros acá en Mortero entregamos San Pedro, Colonia Limón, vinieron los intendentes acá, y ahora estamos me estoy yendo a Brinkman, La Paquita, Porteña, Freire, Colonia Valterina, toda la zona, a la zona ya de Miramar, Balneario y Mortero ya había entregado. Así que bueno, estamos entregando en todo el departamento, trato de ir yo a los lugares donde nos llevo, para, por ejemplo, el delegado regional. Bueno, eso es lo que estamos trabajando. Juan Manuel, Damián, voy a pasar el celular a continuación a Ramón por si quieren hacerle alguna pregunta. Hola Ramón, ¿cómo le va? Sí, Ramón, ¿cómo le va? Muy buen día. Gracias. Bien, todo bien. Gracias. Buenos días, muchas gracias por estar presente acá en la sociedad rural. Gracias por atendernos. Ramón, bueno, preguntarle un poquito sobre el departamento San Justo. Se viene el verano y el tema del agua potable seguramente es muy importante para ustedes y para todos nosotros. Usted, ciudadano de Porteña, también sabe lo que sufrimos. ¿Se están trabajando para ver cómo se puede mejorar el acueducto de nuestra región? Sí, el presidente de la cooperativa Morteros me hizo llegar su inquietud con una nota. Y bueno, se está haciendo un sistema de telemedición en cada una de las localidades que va a terminar en diciembre, para que cada localidad consuma lo que le corresponda, ¿no? Es lo primero que vamos a hacer para este año, y bueno, y después vamos a seguir viendo alguna obra más que podamos ir solicitándola juntos, ¿no? Hay una idea de una tubería que llegue de San Francisco hasta Freire, que es la primera localidad, y eso permita que se abastezca Freire y que el caño central que tenemos ahora pueda llegar a las demás localidades, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno decir a los vecinos que hay que hacer un uso razonable del agua. Bien, ¿hay alguna solicitud de intendentes de nuestro departamento para con usted sobre alguna obra importante, teniendo en cuenta que es un año difícil también? Sí, tenemos muchas obras pedidas, cada uno de los intendentes tiene sus proyecciones, sus obras, por ejemplo, allá en la localidad, en lo que es el sur del departamento, logramos con las cooperativas hacer el tendido eléctrico nuevo, que va desde las varillas pasando por Alicia y el Fortín. Mejoramos la ruta 13, que estaba en malas condiciones, la ruta 158. Todas las obras yo aprovecho con este programa de semillas para conversar con los intendentes y con los dirigentes. Y bueno, todas las obras que ellos vayan pidiendo, yo siempre digo que estoy a disposición para que se puedan llevar adelante, ¿no?
Ramón, por ley Córdoba impulsa la producción y el consumo de biocombustibles, pero hay algunas personas, por ejemplo, que denuncian que esta ley busca beneficiar a privados. Usted que está tratando esta ley, ¿qué nos puede decir? Se aprobó ayer la ley, justamente se aprobó ayer y muy contento, a mí me parece muy bueno. Justo yo estoy acá en el predio de la sociedad rural y hablé con muchos productores agropecuarios que les parece buena esta ley. A mí también, porque vamos a poder tener nuestro propio combustible de nuestra propia zona, ¿no? Así que es una ley muy buena que mira hacia el futuro y el tema de se va, o sea, se contamina menos con el biocombustible que con el resto de los combustibles fósiles, como por ejemplo el petróleo, ¿no? Legislador Damián, ¿cómo le va? Buen día, un gusto. Hola, Damián, buenos días, ¿cómo va? Bien, la consulta mía tiene que ver relacionado, bueno, obviamente como legislador del departamento, relacionado al tema del virus, bueno, que lamentablemente nos está aquejando, ¿no? Parece que estamos pasando por el pico acá en el departamento. Bueno, ¿qué opinión le merece lo que está pasando justamente aquí en el departamento San Justo en relación al COVID-19? Y bueno, esto ya, digamos, era predecible, ¿no? Yo tengo mucho contacto con la doctora Verónica Pepino y el doctor Valentín Vicente, que son los dirigentes o el presidente, el vicepresidente del COE regional de todo el departamento, y ellos me decían que se puede venir un pico en el departamento, pueden aparecer muchos casos en el departamento. Yo primero te quiero decir que todo lo que hicieron las autoridades municipales y los vecinos se merece un 10, ¿no? Porque el virus llegó tarde a nuestro departamento. Cuando ya había entrado en otros departamentos o en localidades similares, acá no había entrado. Y bueno, lamentablemente ahora entró, eso era predecible, y ahora es cuando más los vecinos se tienen que cuidar. Algunos me preguntan de las flexibilizaciones, y bueno, y las flexibilizaciones se van haciendo porque la mayoría de los vecinos están saturados o cansados. Ese cansancio nos tiene que llevar a la confianza. Digamos, tenemos que aprender a vivir con el virus este tiempo que nos queda hasta que llegue la vacuna, que ojalá que sea lo más rápido posible, ¿no? Yo creo que yo veo como una solución a esta pandemia y a esta situación fea que estamos viviendo, que nos atraviesa todo y que nos complica la vida a todos, la solución es la vacuna. Mientras tanto, hay que cuidarse muchísimo. Y fundamentalmente, te digo, la gente, hay dos, digamos, sectores que lo afecta más, que son las personas de mayor edad y las personas que tienen exceso de peso. Entonces, esos dos tienen que cuidarse mucho. Y después otras personas que tengan alguna enfermedad o alguna patología. Pero hay que cuidarse. Hoy la vacuna nuestra es lavarnos las manos, usar barbijo, alcohol en gel, el distanciamiento social, evitar las reuniones de muchas personas. Es por ahí donde tenemos que ir. Los que tuvieron COVID, que se animan a donar plasma. Así que bueno, eso es para lo que vamos. Teniendo en cuenta, legislador, bueno, como usted lo decía, que tiene contacto con los médicos, con la gente del COE regional también, por supuesto, teniendo en cuenta que se viene también la época del turismo y demás, y la apertura que se habla de Córdoba, ¿usted cree que, digo, una opinión personal, que el interior de Córdoba, o específicamente el departamento de San Justo, donde parece que estamos pasando por el pico, puede llegar a haber algún retroceso de fase, más allá de que dependa de cada intendente y del COE? En principio yo creería que no, porque ¿sabes qué pasa? Que los vecinos piden generalmente a las autoridades que se vayan liberando, flexibilizando las actividades, y a mí me llegan muchísimos pedidos. Entonces me parece que ir para atrás en cuanto a las flexibilizaciones, yo opino que no. De última tendrá que ver con una situación local que los intendentes tienen autonomía para retroceder en algún momento si lo creen conveniente. Pero el COE, no, digamos, las autoridades del COE, el COE central, van, o sea, los cuidados que hicimos fueron todos correctos. Y ahora, bueno, se supone que durante todo este tiempo, ¿qué logramos? Tomar conciencia, aprender a vivir con el virus. Y por otro lado, bueno, que el sistema de salud esté fuerte para poder atender a todas las personas que lo necesiten. No hay Legislador, que confiarse, yo le quiero dejar el mensaje
a las personas que no se confíen, más que todo a los jóvenes que dicen, si yo agarro no me pasa nada porque tal lo agarró. No hay que confiarse, porque a lo mejor es cierto, una persona joven, una persona sana lo pasa bien, pero si contagia a su papá, a su mamá, a su abuelo, es muy triste la pérdida de un ser querido. Ayer falleció Martillo Roldán y de paso le quiero hacer un reconocimiento, un gran boxeador de nuestro departamento, de la localidad de Freire, y bueno, me dio mucha tristeza, ¿no? Y bueno, y ahí uno ve casos cercanos, ¿no? Las personas se tienen que seguir cuidando y no nos tenemos que confiar, ¿eh? Legislador, la Unión Cívica Radical pide información respecto a la compra de equipamiento de bomberos por estos 143 millones de pesos. ¿Va a ser brindada esta información? Sí, siempre. Sí, en todos los pedidos de informe que ingresan a la legislatura, algunos, todos se contestan, y no en la legislatura propiamente dicha, en la comisión correspondiente. Bien. Y recién le preguntaba acerca del agua, y usted me respondía... están trabajando la gente de la empresa provincial de energía también, muy cerca de nuestra localidad, de nuestra región porteña. ¿Cómo va a estar la línea de 132 y este avance de obra del cambio de posteo allí cerca de su localidad, cerca de Porteña, Freire, San Francisco, entre Freire y San Francisco? Viene trabajando bien, eso viene todo, yo por la información que tengo, esa obra de electrificación que también es muy necesaria y tiene que ver con el progreso y con el avance de las localidades, viene muy bien, muy bien. Legislador, ¿algo más que le quiera decir a la gente de la ciudad de Morteros? No, muchas gracias a usted por darme la posibilidad de hablar, muchas gracias por llegarte hasta la sociedad rural, acá mandaron un excelente reportero, así que le voy con futuro, con ganas. Así que bueno, gracias a ustedes que se llegaron, mandarle un abrazo grande a toda la gente de Mortero en este momento difícil que estamos viviendo, pedirles que se sigan cuidando, y bueno, y hay que tener fe que todo va a mejorar, que vamos a poder hacer nuestra vida como la hacíamos antes, y bueno, mandarle un abrazo grande, decirle que tengo muy buenos recuerdos de muchos habitantes de Mortero, y bueno, y desearles lo mejor a todos. Muchísimas gracias, Ramón, un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo grande y que le vaya todo bien. Un abrazo. Y a no aflojarle. Allí pasaba Ramón Giraldi, recordemos, legislador del departamento San Justo por Unión por Córdoba, hablando un poquito de todo, bueno, esta entrega de semillas y también de lo que tiene que ver con...